De la fiesta. Mira. ¿Te pegó duro por mi culpa? No, por tu culpa no. Él no quería que yo fuera al concurso, ¿ves? Pero yo fui y tenía que ir. Mi papá estuvo preso. Sí, yo lo sé. Mi papá lo denunció. Pero ellos son nuestros padres, solo eso. ¿Solo eso? Bueno, sí. Ellos se odian. Pero son ellos, ¿ves? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo no apuñalé a tu papá. Ni yo fui quien lo denunció. Te busca. Breve, Cheo. Se lo decimos. Yo voy y se lo digo. Porque yo soy el que tiene que decirle eso. Y yo no tengo miedo. Ay, Romeo, pero es que tú no conoces a mi papá. Fíjate, no le da pena pegarme a mí y a mi mamá. Mira, él te ve y te mata, Romeo. Bueno, me mata. ¿Y si no, qué hacemos? Sí, me mata. Ya está, me mata. Ah, así de fácil, ¿no? ¿Te mate yo qué, mi amor? ¡Ay, están llamando! Ay. Debe ser Fabiola, mi amor. Anda, ve, 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 que yo me voy a esto. ¡Ah! ¿Estabas aquí? ¿Tú también estabas aquí? ¿Y Julieta? ¿Qué tal, doña Fabiola? ¿Pero qué pasó aquí? Fue el viento. El viento. Bueno. Julieta. Julieta ya es mi mujer. ¡Ah! ¡Santo Dios bendito! ¡Julieta! Bueno, tú me diste la llave, ¿no? Mire, nosotros vamos a ver al padre Pelayo. Y nos vamos a casar. Ay, así tiene que ser, santo Dios bendito. Pero ahora váyanse cada uno a su casa. Es muy tarde, te van a matar, tu papá te va a matar. Mañana hablan con el padre Pelayo, váyanse, váyanse. Mira, yo voy a casa de Yubidí, yo le dije a mi mamá que iba para allá. Ay, sí, vive. La llave, toma. Ay, sí. Gracias, Fabiola. Sí, pero váyanse, por favor, váyanse. Sí, ya. Ay, gracias por todo. Que Dios los cuide, que Dios los ampare. Ay, sobre todo de Ramón Paredes. Ay, Dios mío. La carta. Siempre la misma carta de la muerte. Ay, mi madre. Salte, Cheo González. Salte antes que te vuelva a mandar para el hospital. Yo se fía, padre, lo que yo le dije, que con este hombre no se puede. Mira, Ramón, vinimos en son de paz a hablar como gente civilizada. Cállese la boca, disfraz de cura, cállese la boca. Que usted siempre se anda metiendo donde no lo llaman. Ramón, que es un sacerdote. Mira, Rosa, te hace el bolo y te va para tu cuarto. No te metas en él. Mira, curita, yo no quiero abogados del diablo aquí, ¿sabes? No quiero hacer las paces con nadie.
Lo que pasa tiene una sola forma de pagarse y Cheo González la sabe. Así que mejor se me van los dos inmediatamente antes de que se me suba la sangre a la cabeza y cometa una locura en mi propia casa. Pero bueno, un momentico, Ramón. Mira, nosotros hemos venido porque queríamos dejar ese asunto así. Que tú te dieras cuenta que eso fue una broma de palo, chico, y que nos volvió loco a los dos. Lo que va, ya me doy cuenta que tú no quieres cambiar de ninguna manera, ¿no? Una sola cosa te voy a advertir. No busques a los de mi familia porque los vas a encontrar. Ramón Paredes, ¿qué ganas con esto? Cheo es un hombre bueno que viene a tu casa dispuesto a lo que sea para lograr un entendimiento. ¿Qué es lo que encuentra? ¿Eh? A un energúmeno que solo sabe hablar de venganza. Mire, cura, es mejor que no siga. ¿Sabe por qué? Porque se me va a olvidar de que usted es cura. Y entonces... ¡Que se te olvide! Mira, estas manos que saben echar bendiciones también son capaces de partirle la boca a un fan. Pregúntaselo a ella, mírale a los ojos para que te responda sin miedo. Y si quieres, después me cuentas. Después de que hables con ella, me cuentas. Mira, ¿sabes una cosa? Que yo me voy a traer a Julieta de... por las reyes y que se la tal que venir. Y me va a tener que decir letra por letra todo lo que le digo al curita este. ¡Pero, Ramón! ¡Amantes a fiera! ¡Juan! ¡Juan! Que no, vale, que no. Con mi prima noche. Con Julieta noche. Claro que no, Chamín, claro que no, pana, porque está bien, ok. Julieta es tu prima, chévere, ¿no? Pero también es de nuestra pata, ¿vale? Y además, yo le presté el vestido, pana. Bueno, bueno, ya está, el cantico no, ok, ya está. No, hombre, vale, lo que pasó fue que... la culpa de tener marido a la pura, ¿vale? Que llegó sin avisar. Y yo me quebré la pata por andar a abrir la ventana. Y pasó, y pasó, y pasó. La culpa la tiene la capa de Julieta por ponerse a bailar sola. Y cayó Romeo y dijo, no, ya está, ahí caigo yo. Y cayó. Bueno, muchachos, mira, a mí se me acaba por una idea. ¿Qué tal si le damos un sustico a ese Romeo, ah? No eres tan maloso la idea. Mira, niños, vamos a cerrar. Son 6 tercios. Mira, de pañoño, págale aquí a la belleza. Tú debes tener plata fresca. Plata fresca. Yo te aviso, panita, mira, fresquecito fue el 31 que me aplicaron en la tintorería. Y para que tú sepas una cosa, pana, me obligan a pagar los trajes también, toma, chico. Gracias. Mira, le echamos el sustico a Romeo, entonces. Ah, claro, ahorita es muy tarde. No, mañana en la mañanita. Así el Romeo tendrá un dulce despertar. Jamás te volveré a ofender, te volveré. ¿Tú me aseguras entonces que no te has puesto a hablar pistolada con el curita ese? Te lo juro, papá, yo no lo he visto. Está bien, vamos a creerte. Pero sabes una cosa, no quiero que vuelva más a esa iglesia. Te voy a tener vigilada, Julieta, te voy a tener vigilada y tú me conoces. Como tú mandes, papá, lo que tú digas. Iri, cuando vayas a esa iglesia, vayas conmigo, ¿oíste? Conmigo, y nada más que a fijar la fecha del matrimonio con Mustafa. Sí, papá, sí. Bendición. Que Dios me la bendiga. Duerma bien. Igualmente. Me quiere. Me quiere, me dijo que me quería. Pero agudo, agudo, agudo. Yo creía que me tragara la tierra y todo. Me acaba con mi casa. ¿Quieres que te prepare un cafecito? Y la próxima vez te buscas otro portal. ¿Qué pensará la gente que te vio? Esto es una casa decente y tú lo sabes, Ángel. Pero bueno,
¿Dónde está tu voz de manantial, paloma mía? Ángel, te tomas el café y te me vas, ¿oíste? En tu casa deben de estar preocupados. No, 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 mira, ven, mi amor. Léeme el porvenir. No te burles, Ángel, no te burles. No, 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 Fabiola, no me estoy burlando. Te lo digo en serio. ¿Cómo te diría, mira? Yo estoy muy triste, pero muy triste de verdad. Y yo necesito creer en alguien. Yo te voy a creer. Tú me lees el porvenir y yo te creo. ¿Ah? Cuidado, cuidado, pues. Siéntate, tranquilo. Coge 5 cartas, pues. 5 cartas. 2, 3, 4 y 5. Ok, ok. Ay, Dios. Ay, otra vez. ¿Otra vez qué? Muerte en tu casa, Ángel. Y está muy cerca, ¿eh? En eso sí yo puedo creer. No estás tan perdida, Fabiola. Ese odio, Ángel. Esa rabia entre los paredes y ustedes. Tú puedes hacer algo. Es feo todo lo que veo. Es muy feo, te lo juro. Ella y yo me cansé de tanta camorra ya. Te lo aseguro. A mí me parece una pelea tan soqueta, tan aburrida. Por mí la muerte puede quedarse ahí durmiendo. Y no te preocupes, Fabi. Que esa bicha no va conmigo, ¿qué va? Oíste, no va conmigo. ¡Cállate! ¡Cuidado, que vas a acabar con mi casa! ¡Amparito! ¡Te vas a matar, Amparito! Padre, yo a Romeo lo quiero porque Romeo es bueno como si lo fuera. Yo me quiero casar con él por la iglesia, porque... porque es mi marido, pues. Pero si usted no nos quiere casar, nosotros vamos para otra iglesia. Nos casamos con otro padre que no sea tan regañón y nos comprenda. Muy bonito. Así que yo soy el ogro. Ahora resulta que yo soy el ogro. Estoy aquí con ustedes, comprometiéndome. Y soy un ogro. ¿Por qué? Porque no quiero remediar los errores de dos locos que se creen hombre y mujer, dos mocosos que son lo que son. Bueno, padre, por favor, no hable así. Mire, que ella está llorando. Padre, yo sé que los animales no se casan y... y que mucha gente en mi blog que no se casa, que viven juntos. Pero yo se lo dije a Romeo. Yo no quiero estudiar ni trabajar. Yo era eso, pues, casarme. Pero si me dice con Mustafa, no. Yo trabajo ahí mismo. Pero con Romeo, no. Romeo es para quererlo, pues. Mire, padre. Lo que pasa es que a ella me la quieren casar con otro. Y ella es para mí, yo se lo dije el otro día. Y, mire, por favor, mire, yo estoy trabajando. Yo tengo, bueno, trabajo y todo. Y nosotros queremos estar juntos. Por favor, padre. Está bien. Arrodíllense. ¿Ah? ¿Cómo? Que se arrodillen aquí mismo. ¿Qué quieren? Que llegue Ramón Paredes, tu papá, y nos mate a los tres. Arrodíllense. Hacia Romeo, mi amor. Mira, mi amor, Romeo es un palo de hombre, ¿oíste? Lo que pasa es que no es ningún bestia como ustedes. ¿Ustedes serán las únicas que piensan así? No, las únicas no. Puedes preguntarle
a Julieta, la primita del catire. ¿Oíste? Es la bronca que tengo, chico. Ay, sí, porque estamos solas, ¿verdad? ¡Cobardes! ¡Cobardes! Hermano, tengo un ratón de brinquito, ¿eh? Que lo que pasa es que cuando tú te pones a beber es como si se fuera a acabar el alcohol en el mundo. No tomas para alegrarte. Mira, Ángel, la gente del catire está en la quincalla. Ah, ¿sí? Tú vas a ver cómo van a dejar el pelero. Doña, pero si nos queremos. Mire, a lo mejor lo de nosotros resuelva todo. Y vuelva a la amistad. Y se arregla la vida. Julieta, Julieta, hija, ¿qué vamos a hacer, mija? Ay, mamá, por favor, no te pongas así. Pero te imaginas a tu papá. Tanto que me lo recomendó. Que no salga, que no ande suelta por ahí. Pero, ¿qué le digo yo, hija? Ay, Dios mío, pero ¿qué le he hecho yo al cielo para merecerte castigo? Doña, mire, yo voy a esperar a don Ramón. Mire, yo hablaré con él. Usted no se angustie, por favor. No, 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 mijo, no. Yo veré cómo los ayudo. Pero ahora no, por favor. Mañana, cuando Ramón se calme, pero ahora no. Por favor, váyase, váyase. Váyase, hijo. Que no lo encuentre aquí, mi hijo. Váyase, por favor. Señora, mire, por favor, no se ponga así. Julieta, mi amor, cualquier cosa me avisas. Mire, vamos a dejar que baje el candelero y yo hablaré con tu papá. ¿Está bien? Sí, mi amor, como tú digas. Amor, cuídate. Ya, mamá, ya. Mira, ya vas a ver cómo todo se arregla. Mamá, se van a acabar los pleitos, ya vas a ver. Ya, ya. Yo tengo un revólver escondido por aquí. Yo tengo un revólver escondido por aquí. ¿Dónde es que lo puse? ¿Dónde es que lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde puede estar? Ajá. Ajá. ¡No, papá! ¡Deja eso! Déjame tranquila, muchacha. ¡Déjame tranquila! Déjame tranquila, ¿oíste? ¡Déjame tranquilo! Pues ya se acabó ese cheo tonto que había. El cheo que se deja apuñalar. Oh, yo le voy a dar la cara al tal pareja ese. Es un asesino, un presidiario. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya ven acá! Marilyn, ¿qué haces tú con eso? ¡Ay, papá! ¡Papá, que quiere ir a matar a Ramón Paredes! Papadito, pero tú estás loco. Oh, es que por mi mano voy a tomar yo justicia. Yo voy a tomar la justicia por mi mano porque yo no voy a seguir eso. Que se termine conmigo y con los míos. Papá, usted no sale de esta casa. Usted no se mueve de aquí. Usted no va a enfrentarse a ese criminal. Con mis hijos no. Con mis hijos no. Thank you.
¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa, señor, hay gente que me estaban desbaratando la moto, ¿no? Y se armó una, pero menos mal que no pasó nada. Sí, sí. Es que esos muchachos no eran de por aquí. Cuando los vieron ustedes, salieron corriendo. Muy bien, ¿eso es todo? Sí. Ok. Vamos. Yo pago, Romeo, ¿viste? Esa deuda de botiquín la pago yo. Eso es lo que llaman pasar a la historia sin pena ni gloria. ¡Qué tristeza! Recorté mañana la página roja del periódico para que se acuerden de mí. ¡Sé tú diferente, Romeo! Por favor, deja que te llevemos al hospital, mano. No, ya es tarde. Como siempre, ya es tarde. No, si esto no es nuevo. Siempre llego tarde a todo. ¡País! ¡País! ¡Se te va un loco! ¡País! Perdóname por no haber servido para nada. ¡Pero yo no te perdono! ¡Me llevo mi mejor al cementerio! ¡Yo te fallé, país! ¡Pero tú también me fallaste! ¡Estamos a mano! ¡No se me escape ninguno! ¡Respeta, muchacho! ¡Padre! ¡Padre Pelayo! A alguien lo cortaron, padre. No. ¡Sí, corra, corra, padre! Tranquilo, señores. Ya vuelvo. Pero, chico, ¿cómo? Como papá, yo no soy ningún sapo, sal, poco hombre, cobarde, sal, sal de ahí, navajero cobarde, con una navaja si eres un hombre, ¿verdad? Sal, sal, que con las manos te quiero matar, sal, sal. ¡Romeo!
den paso, por favor. Está grumpido ahí, lo llevan al hospital. Hay que hacerle la autopsia. ¿Pero cuál autopsia? Si a él lo mataron a puñaladas. A mi sobrino lo mataron a puñaladas. Hay que hacerlo. Me hubiera gustado ir con él. No se puede. Vayan después a la morgue a reclamar el cadáver. Padre, ¿usted vio algo? No, 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 cuando yo llegué ya había pasado todo, yo no vi nada. El odio, padre. A mi sobrino lo mató fue el odio. Mire, nadie hablará. Y ahora, por favor, respete el dolor de esta familia. Vamos, esta gente contagia a todo el mundo, hasta a los curas. Vamos, muchachos. Vámonos, papá. Se fija, padre. ¿Se fijó? Ahora, ¿quién será la próxima víctima? ¿Quién sabe? ¿Qué podemos hacer? Por una vez, Cheo, por una vez creo que lo único que puedo hacer por ti, por todos, inclusive por mí mismo, es rezar. ¡Pelayo! ¡Padre! No está. Caliche, búscalo donde sea, en la calle, en la iglesia. Anda, búscalo, por favor. Ahorita mismo tengo que comunicarme con mi gente en Cúcuta. Hoy mismo tienes que cruzar esa frontera. Anda, pues, anda, por favor, ayúdame. Anda, búscalo. Mamá, estaba viendo desde la ventana. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Ah? ¿Por qué hay tanta patrulla? Una pelea, mijita. La gente de tu primo y los malandros de Romeo. Ay, Dios mío, pero siguen con eso. Mira, mamá, Romeo me prometió. Afortunadamente no pasó nada. La policía llegó y esos muchachos salieron corriendo cada uno por su lado. Bueno, eso fue lo que me contaron porque yo no llegué hasta allá. Dios mío, ojalá que sea así, mamá. Ay, sí. No puede pasar nada malo, mamá. No. Rosa. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Romeo González le pegó un tiro al catire. ¿Y qué pasó, Ramón? ¿Qué pasó? Lo mató. ¡Mentira! ¡Mamá, mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mamá! ¡Esa es mentira, papá! Pero usted lo vio, padre Pelayo, vio el cadáver. No, no vi nada. Y ahora váyase a su casa, no ande por la calle como un periódico. Ya, ya, ya tenemos bastante. Bueno, está bien. Dios mío. Padre, Romeo,
Pero Romeo, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿Dónde te metiste, chico? Padre, mire, fue en defensa propia, se lo juro. Mire, yo lo hice en defensa propia. No quiero saber nada, no quiero saber nada ni escuchar nada, Romeo. No. Usted también está en contra de mí, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar en contra tuya, Romeo? Pero mira, la policía, ¿entiendes? La policía está interrogando, investigando con la gente, con los vecinos. A mí también me va a interrogar y yo tengo que colaborar con la policía, Romeo. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú entiendes que yo tengo que colaborar con sí, la policía? Sí, entiendo, sí, entiendo. Mire, yo voy a huir. Y lo que tenía que decirle, yo no voy a contar nada. Mi plan no se lo voy a contar. Pero Romeo, muchacho, ¿cómo va a ser? No puede ser. Bueno, te voy a escuchar. Te voy a escuchar, pero en confesión, ¿eh? Así será, secreto de confesión. Bien, padre, así será. Pero mire, vaya. Por favor, padre, mire. Dile a la Julieta que yo la quiero, padre. Yo la quiero, la necesito. Y que estoy desesperado, quiero que me ayude. Padre, por favor, yo quiero verla, ¿entiendes? Yo quiero verla antes de irme, por favor. Está bien, Romeo, te voy a confesar. Caliche, ¿tú estás seguro que esto es lo mejor? Pero claro, Yajaira. Romeo debe estar pasando la frontera más tardar esta madrugada. Además, ya mi mamá está avisada y lo debe estar esperando. ¿Y los papeles para qué son? Ay, de aquí a que alguien cante, ya Romeo debe estar en Cúcuta. Con papeles y sin problemas. Marilyn, métele esto. Yo creo que le gustaría llevárselo. ¿Ya está lista la ropa? Sí. ¿Y el cepillo de dientes? Bueno, muchachas, mucho tacto para hablar con el viejo Cheo. No sé, yo creo que mejor es hablarle mañana. Mira, Alich, dile a Romeo que se cuide. Y lo queremos mucho. Y un beso que mi hermano, Caliche. No lo dejes solo. Bueno. Tú. Aguapiar, par de mujeres. Aguapiar. Bendita, mil veces bendita, purifique esta casa. Que el espíritu de Ángel se eleve sobre las colinas. Que su juventud se haga más resplandeciente en el reino de Dios. Y que con él los negros presagios se terminen. Agua, purifica. Espíritu de la bondad, espíritu de la bondad. Aparece. Demonios del mal, desvaneceos. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Abre, Fabiola, soy yo, Yumirín. Entra. Ay, Fabiola, tú sí eres. ¿Por qué todo esto? Ay, ¿por qué va a ser? Por Ángel. Yo lo quería de verdad y esos asesinos. ¿Pero qué asesinos, chica? Eso fue por una venganza. Además, ya se la cobraron. ¿Qué forma de hablar es esa? O sea, que porque es una venganza no es un asesinato, ¿eso? Pero es que él mató al Catire. ¡Romeo lo mató! ¡No! ¿Qué dices? Si me dijeron que fue Ángel. Sí, Ángel murió, yo no sé cómo. Pero Romeo, a sangre fría, como un verdadero asesino que es, le disparó por la espalda. Lo mató como a un perro. Señor de los ejércitos, quítame este poder. Quítame la sabiduría de leer el destino. Este fatídico destino. Santo niño de Toche, haz
Que terminen aquí mis presagios. Que terminen los malos presagios. Que finalice tanta tragedia. Y lo peor es que veo que sigue. Y sigue. Y sigue. Yo no estudié mi trabajo, porque yo era eso, casarme, oficio, pero no con Mustafa, no. Pero Romeo, Romeo es para quererlo siempre. Romeo es para quererlo siempre. Julieta. No me digas nada. Yo no quiero saber nada. Yo estoy contigo, yo soy de ti. Yo soy tu mujer. Yo no quiero ir más nada que eso. Los dejo solos un momento, ¿eh? Solo un momento. Romeo, no olvides que no puedes seguir aquí. Fue como una locura, ¿ves? Como un viento malo que de repente nos llevó a todos. Julieta. Mi Julieta. Estás conmigo, ¿verdad? Mira, yo ahora tengo que huir, pero... yo no quiero ir preso. Yo no quiero que me metan preso. Nosotros no tenemos la culpa del odio, ni del barrio, ni de la gente. Ellos tienen la culpa. La culpa de estas lágrimas. Yo no sé quién, pero no nosotros. Nosotros no. Tú no. Mira, mira, yo miré a Cúcuta. Mira, el caliche lo tiene todo preparado. Ahí yo voy a estar a salvo. Yo te mando a buscar. Yo trabajaré. Yo también trabajo. Yo sé hacer oficio, yo trabajo de sirvienta, de lo que sea. Julieta, yo te mando a buscar. Mira, yo tengo que irme, pero yo te mando a buscar y seremos felices. Mira, nada podrá separarnos, nada, ¿oíste? Nada. Perdone que le interrumpa, padre Pelayo. Pero tengo que decirle algo referente a Romeo. Lo importante es que a Julieta y a doña Rosa le guste. Ah, no, a Rosa olvídate. Ella, caray, es que tenía ganas de tener un jueguito de cuarto, chico. Además, ya somos socios en el negocio. Y si usted y yo le metemos el pecho al negocio, todo va a salir bien, don Ramón. Yo se lo aseguro. Bueno, haremos todo lo posible, haré lo que pueda. No se preocupe. Bueno, aquí está todo. ¿Seguro? Le puse precio de comerciante. Cuidado, pues. Mire, don Ramón, revise, porque este hombre es peligrosísimo, ¿yo? De esta manera usted entre surcos se entiende, ¿eh? Sí, hombre, pero mucho cuidado, pues. Ya, 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 ya. Sí, no, la cuenta está correcta. Lo que lo veo es carito. Oye, chico, yo que nunca he tenido una chequera. Es más, cuando dijiste que yo no sé cómo se hace un cheque. No se preocupe, don Ramón. Esto se aprende rápido y fácil. Fíjese usted, mire. Aquí se pone la cantidad que va a pagar. Aquí sí. El nombre, pues, del deudor. Y acá, la firma de uno. Eso no tiene problema. Tome, amigo. Te véalo bien, pues. Revíselo.
Gracias. No hay problema. A ver. Muchas gracias. ¿Y sabe dónde lo va a mandar, verdad? Sí. Mire, don Ramón, yo creo que Julieta y doña Rosa ya llegaron a la casa. ¿Por qué no nos vamos? Sí, vamos. Vamos. El día que yo me vaya a casar, debo tener mi casa. Y fíjese, usted ya llegó el momento. Por supuesto, gracias a usted. ¿Gracias a mí? Pero claro que sí. ¿Por qué a mí? ¿Cómo que por qué? Yo lo único que hice fue hacer que ustedes fijaran los carteles, para nada. ¿Y le parece poco? Aparte de eso, me permitió casarme con su hija Julieta. Mire, don Ramón, vámonos a la casa, que Julieta y doña Rosa deben estarnos esperando. Sí, vamos. Cuanto más la veo, más me gusta. Mira, en el patiecito de atrás, tu marido puede ser. Todavía no es mi marido, mamá. Pero lo va a hacer muy pronto. Mira, matas de mango, de aguacate. Ya. Bueno, estamos listos, Rosa. Oye, chica, figúrate. Salir con este hombre como tapa es como salir con un millonario. Hasta chequera y todo tiene el hombre. Julieta, ¿qué te pasa? Es que ella es muy delicadita, ¿sabes? No se le quita de la cabeza la muerte de su primo. Mira, la muerte de su primo no. El asesinato de su primo. ¡Vámonos! Recibe noticias de ella y está disgustado con ustedes y con la hermana de él, y él cree que ustedes lo traicionaron. No, mira, eso es la pava. Julieta está encerrada hace tiempo, ¿sabes? Y ella no nos ha podido comunicar nada, hermano, nada. Me da lástima con el Romeo, hermana, pero para mí que eso se acabó. Bueno, yo no la le puedo... Julieta se rajó. Yo no le puedo decir eso, porque está enamorado de la pava. Él le mandó este sobre. Allí tiene la dirección, el teléfono, y le mandó una carta a la pava también. Es lo que quiere, que le lleven su pava para Valencia. Yo sé lo que le digo, muchachos, preocúpense por él, es amigo de ustedes. Claro, Rey, claro, no se preocupen. Hasta luego, okay, vale. Okay, Valenciano. Me perdona. Felicidades. Hasta luego. Dale, bueno. Bueno, ahora lo que hay que hacer es buscar a las hermanas, pues. Al fin de cuentas es cosa de mujeres, y ellas sabrán que se conectan. Claro. Vaya, eso es negro. Vamos a darle. Ese taco por allá. See you later, pues. Chao. Bueno, chao. ¿Están viendo? No la dejan ni a sol ni a sombra. Lo que quiere Romeo va a ser muy difícil. Ha debido quedarse en Cúcuta con mi vieja y olvidarse de todo este asunto. Miren, lleva campana y todo. ¿Qué va? Romeo se fregó. Pero bueno, vale, ¿no ves que la pobre muchacha anda toda obligada ahí? ¿No le viste en la cara? Pobrecita. Hay que hacer algo, vale. Sí, pero ¿cómo le llegamos? ¿No estás viendo, vale? ¿Ah?
Tranquilo, Cañita, que si tiene que ser por las malas, será por las malas entonces. Nada de por las malas, yo sé cómo. Yo he visto a Fabiola con Julieta. ¿Y entonces? Bueno, se le pide el favor a la vieja. Ella adoraba a Ángel y al mismo Romeo también. Entonces, ella es la única que nos puede ayudar. ¿Entiendes? Yo me invito para allá. Tú me haces el favor y llamas a Romeo. Y le dices que el plan anda muy bien, que no se preocupe y que no se le ocurra venir para acá porque lo agarran. ¿Oíste? Ay, Fabiola, te quedó bello. Dios te bendiga esa gracia. ¿Cómo se ve que has tenido mundo? Lo saqué de una revista francesa, ¿verdad? Que es muy fino. Finísimo. Julieta, hija, di algo. Es bonito. Ah, con esas ganas que lo dice. Deja que regrese de la luna de miel. Hijita, mi amor ya está bueno. Rosa, ahora sí te acepto el cafecito que me ofreciste cuando llegué. Bien calientito, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo, para que te lo tomes bien calientico. Oh, qué gracia. Lita, venga, Carlos, no me llore, que usted es muy linda y se va a arrugar. Tú sabes que yo no quiero a Mustafa, Fabiola. No me quiero casar con él. Bueno, oiga bien lo que le voy a decir, porque yo soy una mujer que ha sufrido mucho en la vida y usted puede aprender algo de mí. Le voy a decir la verdad, porque yo a usted no le puedo esconder nada. Hoy estuvo a verme la hermana de Romeo. ¿Cuál? ¿Qué te dijo? Yajaira. Me dijo que tenías que arreglártela para verla a ella, porque tiene un mensaje de Romeo para ti. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo que ir para allá. Un momentico, un momentico. Deja la locura. Porque así como te digo una cosa, te digo otra. Olvídate de Romeo. Pero... Nada. ¿Tú no ves que Romeo está huyendo? ¿Cómo le vas a entregar tu vida a una persona que está huyendo? Mira, yo quiero mucho a Romeo, pero también entiendo que lo de ustedes no puede ser. Además, tú eres una muchachita que tiene toda la vida por delante. Te puedes volver a enamorar. Y te vas a casar con un hombre que te quiere como sea. Porque acuérdate que no eres la misma, tú y Romeo. Bueno, pero se te presenta esta oportunidad. Velo y corona, casita con muebles. ¿Te vas a poner a inventar ahora? Ay, con el tiempo tú vas a ver cómo aprendes a querer a Mustafa. Fabiola, es que mi mamá no sabe hablarme como me hablas tú. Yo te entiendo porque me haces ver las cosas. Y después me siento más tranquila. Si no me hablan así, yo lo único que pienso es que le voy a hacer daño a Romeo. A él también se le va a pasar, mi amor. Tú vas a ver. Recién colado. ¡Ay! ¡Uy! Al fin se le anima la cara a la muchacha. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mami, mira, yo quiero ver a la muchacha. Cónchale, que me tienen presa. Ande para hablar un ratico con ella y nada más. Déjala, Rosa. Total, ya se le va a acabar la soltería. Bueno, pero un ratico nada más y subes, Julieta. Mira que ya es tarde y tu papá está al llegar. Sí, tan linda. Gracias, Fabiola. De nada. Rosa, no te preocupes, que ya entendió. Y Julieta, por favor, dime, ¿dónde está Julieta? ¿Estás de acuerdo? Bueno, la verdad es que la cosa está apretada, hermano. Pero ya Jaira ya se va a poner en contacto con ella. Mira, le dan mi teléfono, por favor. Claro, sí. ¿Ya Jaira ya fue? Ay, todo se va a arreglar, hermano. Mira, papá está bien. Ah, ¿y viejo? Mira, un abrazo fuerte. Mira, yo espero noticias, Marilín, por favor. Ay, sí las tendrás, Romeo, claro que sí. Tengo que cortar porque no tengo mucho real, ¿oíste? Ok. Mira, Julieta, que me llame. Oh, Julieta, que me llame. No me oyes, Julieta, que me llame. Chao. Bueno, ¿y por qué tanta impaciencia, mijo? Mira, Luis regresará hoy mismo de Caracas. Ay, mijita, pero si estás blanco será de tanto encierro. Bueno, chica, mi papá, ¿tú sabes cómo hace bien? Ah, por un momentico, yo supongo que estamos invitados al matrimonio. Flaco, dame una cola. ¿Para dónde? Bueno, yo después te digo, anda. Dale, dale. Limpiando la moto. ¡Anda, hija! Dale, monta a donde ella quiera la lleva. Don Ramón, ¿está la caja acá? Sí.
Mire, don Ramón, esa que está allá no es Julieta. ¿Ah? ¿Sí? ¡Julieta! ¡Julieta, nada! Dale, dale, dale. Mira, Mustafa, vamos a perseguirla. Tienes que aprender a ponerle carácter a esa muchacha. Si esa motocicleta lo que sirven es para eso, para perderse. Mira, flaco, ¿me puedes dar la cola? Ya está bueno, don Ramón, ya está bueno. Tiene que entender que Julieta es una muchacha joven, llena de inquietudes. Ya se acomodará, ya le llegará la edad. Vamos a casa, don Ramón, es mejor. ¿Qué le parece? Sí, vámonos. Romeo está a salvo, don Cheo. Hay que darle tiempo al tiempo para que pueda regresar. Tómese las hierbitas que le traje, le van a caer muy bien. Gracias. Yo regreso mañana, ¿sí? Sí. Mira, vengan acá, muchachas, vengan acá. Cuiden al viejo porque yo lo veo muy mal. Además, hay que convencerlo que no insista en que venga Romeo para acá. Porque si ese muchacho viene para acá, lo agarran. Ay, mi papá se muere si agarra preso a Romeo. Ya yo hablé con Julieta y le dije que era mejor que te mirara con esos amoríos de muchachos. Así estamos todos mejor tranquilitos. Ay, me voy, mi amor. Que Dios la bendiga y la cuide. Bueno, chao. Bueno, pues. ¿Sabes que la vieja se le golpeó a Julieta? Ay, chica, se parece. Y Julieta que no llega. ¿Qué habrá pasado ya, Jaira? No sé, ni la menor idea. Ay, chica. ¡Epa, ya, Jaira, Marilyn! ¡Ay, ya voy, papá! ¡Cállate, ya, abuela! Mira, yo voy donde Julieta. A ver, a averiguar algo donde vive ella, en los bloques eso. A averiguar algo, ¿ok? Okay. Chao, ya vengo. Ay, muchacha, ¿qué pasa? Ya voy, papá, ya voy. ¿Pero cómo es que se va a ir en una moto? Yo no me explico. Bueno, no yéndose, yéndose, pues, ¿cómo se va a ir yéndose? Yo la vi y Mustafa aquí también la vio. ¡Sí! 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 Pero bueno, ¡sí! ¡Cállate, ¡sí! Por favor! ¡Cállate, ¡sí! ¡Sí! ¡Cállate, ¡sí! ¡Cállate, caramba, frenesita, que esa no hay vida. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es un reto jugando contigo como si fueras una muñeca. Bueno, Ramón, es que ella me dijo. Sí, te dijo cualquier tontería y tú de gafas se la creíste. Pero mira, pero bueno, ¿qué es esto? Se va a quedar quieto. Se va para allá y no me salta todavía. Por eso no hay que visitas en la casa. No me respeta, no juegues, en esta casa no hay vida. Chica, no juegues. Esto está insoportable. ¿Y en qué va? Cálmese, don Ramón, cálmese. Sí, Mustafa, será lo mejor. Mira, Rosa. Anda, manda a los muchachos eso con una cerveza para decir si dejan la gritería y la cuestión. Y mira, si hay una lata de pepitón, no me corre y la abre. Mira, Mustafa, si esa muchacha no vuelve en media hora, se va a acordar para toda su vida de la pela que le voy a dar yo esta noche. Esa muchacha no se ha casado todavía, y en esta casa todavía mando yo. Ay, mijito, yo no sé qué hace la hermana de Romeo por aquí. Sí, artista, ya está bueno. Con Ángel y el Catire estuvo bueno. Además, las calles no son del pueblo. Atención, atención. Bueno, su emisora favorita está llevándoles las noticias al momento. El tráfico detenido totalmente por el aparatoso accidente ocurrido hace media hora aproximadamente. El conductor de la moto ya ha sido rescatado e identificado como Alberto Durán. Todavía siguen los operativos para rescatar a la joven que iba como acompañante. Se supone que el río la arrastró varios metros más adelante y las unidades de rescate siguen sus operativos para tratar de localizarla. Se mataron Julieta y el flaco Durán. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo tu chico? Lo vimos ahorita en la radio. Ñoño fue a avisarle a los Paredes. Yo voy a ver qué le digo a la mamá de Durán. La culpa la tiene ese viejo. Seguro que iban corriendo por culpa de ese viejo. ¡Oh, chica! ¡El viejo se regresó! ¡Tú no lo viste cuando llegó! Sí,
pero el miedo siempre queda y entonces la gente corre. ¿Aló? Romeo, ¿eres tú? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, Yajaira, dime. ¿Todo listo? ¿Y hablaron con Julieta? La estaba esperando. Pero es que... ¿Pero qué pasó? Dime, anda, ¿qué pasó? Ten fuerza, hermanito. Pero es que hubo un accidente. Durán y Julieta se mataron. ¿Aló? ¿Me estás oyendo? ¿Aló? No, por favor. ¿Dónde lo oyeron? ¿Dónde lo oyeron? En la radio, ¿vale? ¿Cómo? Lo dijeron en la radio, ¿ves? Durán y Julieta se mataron en la moto. Julieta iba en la moto, chico. Yo vi que iba en la moto. Pero dijeron Julieta Paredes. Ah, dijeron Julieta Paredes. Y dale, sí, yo no invento nada, chico. Lo dijeron. Julieta se mató, lo dice toda la gente. Se mató. Sí, sí, fue ella. Tú la perseguías, canalla, y le pegaron. ¿Por qué no te quedaste en la casa? Por favor, doña Rosa, por favor, tranquilícese. A lo mejor no es verdad, a lo mejor no ha pasado nada, a lo mejor es mentira. Tiene razón, Mustafa, vamos, vamos. Mi favor, Dios mío. Señor, mire, este es el bloque 6. El mismo, Pava. Mire, usted no sabe en qué apartamento vive Ñoño. Mira, piso 8, a la salida de ascensor, a mano izquierda. Ay, pero da las gracias, mijita. ¿Cómo fue, hermano? Dime, ¿cómo fue? Un accidente, una chama que se mató ahí, una moto. Que ese es Julieta. Oye, vale, 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 vale. Sí, en una moto, abuela. Mi papá me vio cuando yo iba en la moto, ¿no? Entonces empezó a seguirme con mi novio. Las motos son peligrosas. No, peligroso es mi papá, que si me agarra me pela, pues. Mira, cuando me bajé de la moto para ir a casa de Romeo a hablar con las hermanas, la vieja Fabiola estaba allí. Y ella me echó las cartas el otro día. Hombre, a mí también. Mira, yo creía que ella era mi amiga. Pero como que se volteó y también está del lado de mi papá. Ay, ya. Hombre, y que me case con Mustafa. Yo no me puedo casar con ese viejo, abuela. Mira, yo estoy casada. Bueno, no casada con papeles y eso, ¿no? Pero es como si lo estuviera. Además, yo a quien quiero es a Romeo. Mira, es tarde y tu mamá debe estar preocupada. Mire, cuando yo estaba llegando a casa de Romeo, con aquel susto porque mi papá me había visto. Uh-huh. ¿Tú sabes quién estaba allí? La Fabiola. No, hombre, yo me dije zape, vámonos. Bueno, tómate ese café. ¿Pero qué será? El Ñoño se está demorando. Bueno, yo me vine aquí, ¿no? Yo pensaba que Ñoño estaría aquí y yo lo iba a mandar para casa ya a Jaira, ¿no?
Pero qué va, Dios mío. Abuela, yo sé que ellos no se hablan, ¿no? Pero él me iba a poner en los palitos. Sí. Abuela, yo a mi casa no puedo volver. ¿Qué va? Mi papá me mata. Pero mira, termina de tomarte ese cafecito. Mira, mi nieto ya debe estar al llegar. La pobre Julieta nunca conoció mi casa. Mi abuela me decía que la llevara, pero nunca se dio, ¿eh? Ya, ñoño, ya, chico, mira que yo no aguanto más. ¿Quieres, Romeo? ¿Cómo cuánto? Yo lo que quiero es casarme con Romeo para quererlo siempre, para estar con él siempre. Thank you.
¿Dónde está la chica? Es que él está loco y es capaz y se mete en la boca del lobo. Hombre, mi amor, Romeo no es loco. ¿Qué va? Lo hace tan idiota, güey. Pero por la que ha pasado, ya, Jaira, con Julieta muerta. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué están cuchicheando ahí? Papá. ¿Qué pasó? Romeo, ¿por qué no me dicen? Yo creo que tengo derecho a saberlo. No, no pasa nada, papá. No, yo tengo que decirte. ¿Qué fue? Que Julieta se mató en una moto. Y él lo sabe. Él lo sabe, se vino para Caracas. Romeo se vino para Caracas. Julieta murió. Ya se vino para Caracas, no. Yo tengo que buscar a mi hijo, tengo que estar con él. No, papá, por favor, no, chico. No sé si será mejor dejarlo. Que él pague su culpa. Yo no sé, pero... solo sé que sobre todos nosotros ha caído el castigo de Dios. Por haber acumulado tanto odio sobre todos nosotros, ha caído el castigo de Dios. Julieta, ¿pero qué haces tú aquí, chica? Bueno, yo me vine aquí por... Entonces, Julieta, tú no sabes nada. ¿No sabes? Es horrible, Julieta. Es espantoso. Bueno, mira, todos creíamos que te habías matado con Durán en la moto, ¿ves? Y... ¿Qué dices, ñoño? El flaco Durán se mató con una tipa. Todos creíamos que eras tú, porque tú te fuiste con él en la moto. Y Romeo, se vino de Valencia. Le avisaron y se vino de Valencia. Pobre flaco. Dios mío. ¿Y dónde está Romeo? Bueno, mira, Romeo también creía que tú te habías matado con el flaco, pues, y entonces... Ay, Julieta, esto está muy difícil, muñeca, ¿ves? ¿Pero Romeo? ¿Dónde está Romeo? Se presentó en la morgue y la policía lo persiguió. ¿Lo agarró? Romeo está muerto. No. ¡No! ¡Ustedes están locos! ¿Muerto? No, ustedes están locos. ¡Yo tengo que ir a buscar a Romeo! Julieta, mira. Es verdad, pana. Romeo está muerto. Te lo juro. Yo no quería decirte, ¿no? Pero es verdad. La policía lo persiguió. Vino una gandola y entonces... Bueno, mira, la policía no tuvo la culpa, chica. Y el tipo de la gandola tampoco, ¿vale? Fue Romeo, ¿eh? Fue Romeo como a propósito. Yo... ¡No! ¡No! Ustedes me lo dicen, pero no. Julieta, si es verdad, mira, te lo juro, pana, es verdad. Romeo está muerto, ¿vale? Es verdad, abuela, ¿ves? Romeo está muerto. Y duele, ¿vale? Duele por Julieta. Bueno, ya, chica. No, ya no será más. ¡Ay, Dios! No. Ya, chica, ya casi no vas a llevar a nada, ¿vale? Ya. Abuela, yo voy a llevar a Yuri a su casa, ¿sí? Tú cuida a Julieta. Vamos, Yuri. Julieta, quédate aquí. Yo le aviso a tu mamá, ¿sí? Eso te hará bien. Era mi marido. Sí, era mi marido. No lo sabía nadie. Solamente él y yo. Romeo y yo. ¡Pero era mi marido!
Mira, no pienses. No digas nada. Mira, te preparo el tilo y luego tu mamá vendrá a buscarte. Como una película. Todo como una película. Te quiero como todo. Julieta, ya eres mi mujer. Tú eres mi mujer. Sí, mi marido. Tú eres mi marido. Los saluda su noticiero matutino llevándoles las últimas noticias nacionales e internacionales. Son las 7:30. Caracas. Drama de amor en el bloque 6. Víctimas del odio y la incomprensión de su familia, pareja de jóvenes enamorados decidieron suicidarse. Los dos jóvenes habitantes de un popular barrio caraqueño decidieron quitarse la vida. Ellos son los jóvenes Julieta Paredes y el menor Romeo González. Break to you.